Hola, ¿cómo estáis? Vamos a empezar la clase de Pilates en casa. ¿Vale? Durará media horita para que podáis hacerla todos los días. Venga, comenzamos cogiendo aire profundo y soltamos estirándonos. Nuevo. Y una vez más. Y vamos a empezar moviendo la cabeza de lado a lado para estirar el cuello. Cuando estemos en un lado, levantamos la mano, tocamos la sien y empujamos la cabeza para estirar un poquito más. El otro brazo se abre, respira profundo y suelta. Vamos al otro lado, empuja la cabeza, estira el brazo, inspira, exhala. Ahora elevamos la mirada y la bajamos. Vamos a hacerlo con las manos detrás, inspira y exhala, empuja la cabeza girando de los codos hacia adelante. Continúa así. Y vamos a abrir ahora los brazos y giramos la cabeza hacia un lado, la mano contraria en la mejilla para empujarlo un poco más y luego al otro. Continúa así, inspirando en un lado, exhalando al otro. Nos detenemos y vamos ahora a estirar los brazos y a tirar hacia arriba la mano como si quisieras agarrar algo y la mano que tira hacia arriba flexiona la misma rodilla. Y luego la otra. Continúa así, estirando todo el lateral, la mirada hacia arriba como queriendo agarrar algo. Extiende los brazos, ahora queriendo agarrar algo de los lados, estiras, manteniendo las piernas fijas. Es desde la cintura que realizas el movimiento. ¿Vale? Ahora hacia adelante, sin mover las piernas. Y ahora hacia atrás, estirándonos hacia atrás. Nos detenemos, suelta un poco los brazos, junta las piernas y vamos a mover articulaciones, codo, y las muñecas y el pie. Levantamos un pie y comenzamos a rotar el pie. Vamos a elevar los brazos sin dejar de rotar las manos y el pie. Y cuando estés arriba, cambia el sentido. Hacia adentro la rotación de manos y de pie. ¿Vale? Seguimos ahora con el otro pie. Comienzan las manos. El otro pie se eleva y rota hacia afuera. Cambia sentido hacia adentro. Nos detenemos, suelta el cuerpo. Vale, vamos a ir a las piernas un poquito abiertas. Flexiona levemente las rodillas y vamos a hacer círculos con el tronco. Por delante y por detrás, cogiendo el aire. Cuando vas por delante y soltándolo cuando vas por detrás. Vamos a acompañar el movimiento de hombro. Cuando vas por detrás, gira, rota el hombro hacia atrás y cuando vas por delante, el hombro hacia adelante. Cambiará el sentido. Nos detenemos.
Y ahora son las caderas las que harán la rotación. El tronco se queda quieto y las caderas hacen un gran círculo hacia un lado y cambia el sentido hacia el otro. Nos vamos deteniendo, juntando las piernas. Vale, ahora estiramos los brazos y vamos a tirar de los dedos hacia adelante y hacia atrás, llevando las escápulas, las puntas de las escápulas se quieren juntar por detrás. Estiras, las escápulas se abren y los hombros hacia atrás, las escápulas se quieren juntar. Tenemos. Vale, ahora inspira elevando brazos y exhala, vamos a elevar una rodilla lentamente y si podemos la agarramos. Mete bien el ombligo hacia adentro y tensa el pie en punta. Vale, ahora vamos a ver si podemos abrirla. Una respiración profunda, vuelve la pierna hacia adelante. Cambiamos la mano para ver si podemos cruzarla. Vuelve hacia adelante y desciende ahora la pierna. Vuelve a elevar. Inspira, exhala, levanta la otra rodilla. Cada uno donde pueda, ¿eh? Si no puedes agarrarla, te quedas ahí. ¿Vale? Luego la abrimos. Y lentamente la cruzamos. Vuelves al centro. Suelta. Y vamos ahora con las piernas abiertas. Vamos a flexionar las rodillas. Inclinarnos hacia adelante. Llevar el pecho hacia las rodillas. Luego estiramos. Inspira. Exhala, flexiona y desciende. Continúa así. Las piernas se quedan fijas. Y es el tronco que se estira hacia arriba y luego desciende. Una vez más. Vale. Nos detenemos. Ahora los pies a la anchura de las caderas. Vamos a hacer sentadillas. Flexionamos rodillas y caderas. El tronco hacia adelante. Baja un poquito más y estira tus brazos. Y luego vuelves y arriba. ¿Vale? Desciende y arriba. Continúa así. El ombligo bien apretado hacia adentro. Inspira arriba, exhala descendiendo. Inspira de nuevo, exhala. Continúa, observa siempre si te sienta bien lo que haces. En caso de que algo te duela, te detienes, respetando siempre los límites de tu cuerpo. Vale, una vez más. Extiende los brazos. Vale, vamos a hacer ahora la flexión del tronco. Desciende primero la cabeza. Las cervicales se flexionan. Y ahora los hombros hacia adelante, el ombligo hacia adentro. Vas dejando que el tronco descienda. La cabeza se queda colgando. Las manos hacia abajo. Desciende hacia los pies, donde llegues. Y luego vuelves a subir el ombligo hacia adentro. Vas enderezando la espalda, dejando que la cabeza sea lo último que se enderece. Cuando estés arriba, vuelves a inspirar y exhalando, desciende de nuevo. Mantén las rodillas un poquito flexionadas. Cuando estés abajo, inspiras y exhalando, vuelves a subir, vértebra a vértebra. Inspira, lo hacemos una vez más.
Exhala y desciende lentamente. Vale, vamos flexionando las rodillas para descender al suelo. Ya en el suelo, en nuestra esterilla, dejamos las rodillas flexionadas y vamos a estirar los brazos. Vale, vamos a meter el ombligo hacia adentro, descendiendo. Aprieta fuerte esfínteres y vuelves. Inspira. Exhala y desciende. Inspira, adelante. Exhala, desciende. Y ahora vamos a abrir un brazo y vuelve hacia el frente. Inspira. Exhala. Abrimos el otro brazo. Trabajando así los oblicuos. Exhala. Inspira. Y una vez más, exhala. ¿Vale? Desciende los brazos, estira las piernas, los pies hacia ti, los pies en flex, con la espalda erguida y abre los brazos. Inspira, exhala, vamos a girar suavemente hacia un lado, leve, vuelves al frente, inspira y exhala hacia el otro lado. Continúa así. Mantén la espalda erguida, como si estuvieras creciendo continuamente. No te caigas así hacia atrás. Mantén erguida tu espalda. Nos detenemos. Descienden los brazos. Presiona de nuevo las rodillas. Vale. Los brazos aquí. Vamos a llevar los brazos hacia atrás y luego hacia adelante. Inspira, exhala, la espalda no se mueve. Estamos haciendo estiramiento del pectoral, llevando los codos y los hombros hacia atrás. Inspira adelante, exhala atrás. Una vez más. Relaja,